amigos, bienvenidos a la segunda parte de mi video de Tandil. Esta ciudad es tan turística y tiene tantas atracciones que tuve que desdoblar la filmación en dos. Quienes vean este video sin haber visto el anterior, les sugiero que vean antes el primero. En la descripción está la dirección y también la dejo acá arriba. Pasé la noche en un camping y acá comienza mi segundo día en esta magnífica ciudad serrana. Gracias por acompañarme. Otro día, está despuntando la mañana, están todavía encendidas las luces de la noche anterior. Me callé para escuchar ese pájaro, o esos dos pájaros. Impresionante, ¿eh? Bueno, esto es la vista lleno de gente, como se ve, ¿no? Repleto de gente. Hay unas 10 hectáreas de parque acá, así que es extraordinario. Está muy bueno. Es brutal la tranquilidad, ¿eh?, que se respira acá. El precio por persona, el camping se llama María Belén, de los empleados municipales, del sindicato de empleados municipales de Tandil. Es muy grande y sale 400 pesos por persona. No importa cómo, si arma carpa, si viene en vehículo, es por persona. Si vienen cuatro en un auto, son 1.600. Si bien yo solo con la camioneta y sin armar carpa, 400. Muy tranquilo. Estoy en un lugar emblemático de Tandil y es donde estaba hasta 1912 la que se llamaba la piedra movediza de Tandil, que ahora la han repuesto. Hay un símil, no sé si lo voy a llegar a ver, si voy a poder subir, vamos a ver. Acá están restos de lo que era la original piedra movediza, que se fracturó en el año 2007. Se puso la réplica, ¿eh?, una réplica alegórica. Está muy alta, no voy a llegar hasta allá. A continuación les voy a dejar algunas fotos de cómo era la original piedra movediza, que ya no está, por supuesto. Y ahora la han reemplazado no por una piedra, sino por una maqueta de piedra. Parece una piedra, pero es una maqueta, que pesa muchísimo menos. Y también les voy a dejar unas fotos. El lugar está muy, muy tranquilo, muy verde. Y está a 5 kilómetros del centro de Tandil. Esta es la piedra original. Pesaba más de 300 toneladas. Se puede comparar el tamaño con las personas. Era inmensa y estaba apoyada en un solo y pequeño lugarcito. Increíble. Acá un loco trepado a la piedra. ¡Qué coraje! Estaba llena de grafitis, como estaría ahora. Se cayó en 1912 y se fraccionó en varios pedazos, algunos de los cuales se ven en el video. En 2007 la reconstruyeron y aquí se ve cómo la instalaban. Así está hoy en día,
No es una verdadera piedra, pero se parece bastante, es lo que hay. No tenemos la original, pero es muy parecida a cómo era la verdadera. Estoy volviendo de la piedra movediza y allá al fondo se ven los rascacielos de Tandil, tiene muchos edificios de departamentos altos. Calles anchas, muchos bulevares, está repleto Tandil. Este es otro de los puntos turísticos de la ciudad. Voy a ver si puedo ascender para llegar a la cruz. Fue en el año 1943 que se construyó este Monte Calvario. Acá se sube directo y si no, se puede hacer el camino del Vía Crucis, que es el que voy a hacer yo. Y figura Capilla Santa Gemma y Gruta de Lourdes. Vamos a verlo, son muy famosos acá en Tandil. Comienzo de Vía Crucis, es acá, que para mí es algo parecido. Vamos a ver si llego. Miren las cosas que hago yo por mis amigos de YouTube. Ahí vamos, primer paso, segundo. Ya estoy en carrera. Acá dice Vía Crucis, camino recorrido por el Señor desde el tribunal de Pilatos, donde fue condenado a muerte, hasta el Monte Calvario, lugar de su ejecución. Bueno, a seguir adelante. A pocos metros de comenzar me di cuenta que abajo ahí estaba la capilla de Santa Gemma. Y acá sigo ascendiendo, vamos a ver. El lugar tiene una paz sorprendente, como si uno estuviera en una cápsula, digamos. El camino baja y sube, recién bajó un montón. Yo digo, ¿cómo? Bajo y tengo que volver a subir de nuevo, lo mismo que ya había subido antes, pero es así. Es mágico el lugar, ¿eh? Estoy en la segunda estación. Llegué con medio aliento hasta la séptima estación, donde Jesús cae por segunda vez. Y hacia allá tengo que ir, ahí está la octava estación. Y allá voy. Ahí está la octava estación. Y acá está la cruz, relativamente cerca. Se ve ahí entre el follaje, ahí. Como si fuera un árbol más. Estoy cerca. Estoy en la undécima estación, donde Jesús es clavado a la cruz. Última estación, ya estoy a los pies de la cruz. Y acá veo muchos agradecimientos de la gente.
Estoy en la parte más alta del Monte Calvario. Allá, a lo lejos, está Tandil. Acá la gente ofrenda pañuelos, rosarios, medallitas, en fin. Esto es fruto de la creencia de la gente. Acá se ha caído algo. Vamos a poner... Hay mucho viento. Está hasta donde alcanza la mano de una persona alta. Lleno de agradecimientos y siguen todos los pañuelos, medallas. Hay de todo. Son en la mayoría agradecimientos y algunos pensando en la partida de los que ya no están. Ahí se ve la cruz con Jesús crucificado. Es la parte más alta. Hay muy poca gente. Es lunes, entonces lógicamente la mayoría de la gente está trabajando. Muy lindo lugar. Valió la pena el esfuerzo. Monumento a Don Quijote de la Mancha. Bastante empinado, aunque no se note, por no decir muy empinado. Sigue subiendo. Allá veo la estatua, las estatuas. Estoy llegando. Estoy solo. Ni el loro vino. Bueno, ahora sí. Ay, se ve el agua abajo, qué lindo. Otro lugar magnífico, de Tandil. Acá tengo todo, la ciudad en el fondo. Una panorámica lejana, pero está la ciudad ahí. Acá tengo un molino, Sancho Panza y Don Quijote. Ahí está el lago que les estuve mostrando ayer y allá está el fuerte. Que también estuvimos. Creo que es una de las mejores vistas como para irme despidiendo de esta Tandil que está llena de atractivos. Bueno, después tendré que googlearlo, fíjense. Acá estaba la placa. Había una placa acá. Pero, quién sabe, tuvieron la mala idea de hacerla de bronce, ¿no? Y los amigos de lo ajeno no dudaron. Claro que tiene con cuatro tornillos de 5, no creo que, 5 milímetros, no creo que aguantara mucho eso. Está hecha con alambre o algo, o con hierro. Pareciera, está soldado todo y pintado de blanco, ¿no? Ahí está
el gordito y el flaco soñador. Ahí está el lago, con el chorro de agua, al estilo Ginebra, ¿no? Y acá está el molino. O un gigante, no sé qué es. Acá estoy frente a la imagen. A ver si se puede ver porque está muy oscuro. La Madre de los Cerros. Un agradecimiento. Y luego, bueno, una de las panorámicas más lindas que ofrece Tandil. Qué ciudad linda, ¿eh? Una ciudad completa, tiene de todo prácticamente. Allá estoy viendo que hay otro cerro con una cruz arriba, justo allá en la punta, y veo que hay un camino que recorre. Es el lugar donde tendría que ir yo ahora, así que voy a ver si voy por allá. Gracias, Tandil. Nos volveremos a ver pronto. En Tandil, pero ahora sí es para la despedida. Acabo de salir del camping y me voy para el centro y luego a tomar la ruta 74 y su ruta. Despide un cielo bastante encapotado. No está pronosticada lluvia, pero no es un lindo día, aunque hace mucho calor, eso sí. Me voy gratamente sorprendido por las virtudes de Tandil. Es una ciudad muy grande y tiene mucho para ofrecer al turista. Hay prácticamente de todo. Yo le mostré algunas de las cosas que pude en este breve lapso de 2 días. Espero que les haya gustado. Y bueno, me esperan nuevas ciudades. Siempre dejo algo para la próxima, porque el día que lo haga todo no volvería, entonces no. Me gusta cuando me dicen, y no viste tal cosa, y no viste tal otra. Bueno, a veces fue por falta de tiempo, otras por desconocimiento, pero volveré a Tandil seguramente algún día. Me ha gustado mucho y me despido con alegría. Ya estoy en la ruta 226 y me estoy yendo, mis amigos.
termina el segundo video de Tandil, una ciudad total, a la que seguro volveré. Muchas gracias, Tandil. También a ustedes les quiero agradecer por haberse quedado hasta el final y espero verlos en el próximo video. Muchas gracias, hasta pronto amigos, adiós.